en esta forma en esta de contienda por la gobernación con de la Florida de el partido Estados demócrata Unidos.
Amigos, buenas noches de sábado. ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Carlos Calvo. Gracias a todos ustedes. ¿Cómo están ustedes? Gracias, gracias, gracias. Hoy es sábado y quiero hacer esta directa porque me ha llegado un audio desde Cuba y me lo mandaron. Y una persona me lo hizo llegar y quiero compartirlo con ustedes. Así que, ante todo, quiero dar las buenas noches a todos ustedes. ¿Qué está pasando en Cuba? ¿Qué está pasando en Cuba realmente? Hoy vamos a tocar el caso de qué está pasando en Cuba, cómo se ha activado la nomenclatura cubana ante la crisis que se encuentra Cuba envuelta en estos momentos, una crisis grave, señores. Estamos hablando del tema de la alimentación del pueblo cubano. No hay dinero para poder comprar, lo hemos dicho en otras ocasiones. Están en una opción que es la opción que había llamado Fidel Castro. Esa opción cero. Ellos no quieren decir la verdad, están disfrazando, quieren hacer el Congreso de la Juventud Comunista, que deberían de suspenderlo ante la crisis que se les avecina y que tienen ellos. Así que vamos a escuchar ese audio. Saludos a todos ustedes. Yo quiero primeramente hablar de esta noticia y que debe de preocuparnos a todos nosotros. Y esta noticia que voy a dar dice realmente en el nivel que se encuentra el régimen cubano. El nivel que se encuentra la policía cubana, los servicios investigativos de la policía cubana, y vamos a hablar en general del Ministerio del Interior. La moral de todo este equipo de personas está por el piso. Y la dictadura, dentro de todos los desastres que tiene frente a ellos, es el desastre del aumento del crimen en el país, de los robos. Esto es alarmante lo que está pasando en Cuba, pero los feminicidios en Cuba. Yo vaticiné, fíjense, cuando empezamos este año hablando de los feminicidios en Cuba, yo vaticiné que, y yo creo que me quedé corto, yo dije de 70 a 80, ¿no? ¿Verdad? Todos ustedes que me siguen, los que me siguen de tiempo y que siguen este canal, saben que yo he vaticinado de 70 a 80, pues creo que me voy a quedar corto, muy corto, muy corto. Hay un nuevo caso de violencia machista. La víctima es Yolanda Justiz Utría, cuyo asesinato ocurrió presuntamente a manos de su expareja el pasado 24 de septiembre en la provincia de Guantánamo, según detallaron las redes sociales de Yo Sí Te Creo. Los colectivos denunciaron los colectivos denunciaron asimismo el asesinato del hijo mayor de la víctima, de 23 años. En el mismo suceso hicieron llegar sus condolencias al menor de 11 años, así como a sus familiares y la comunidad donde vivía. Increíble. Este tipo asesina a la esposa o a la novia, a su pareja, y mata, parece, al hijastro. El muchacho tenía 23 años y lo mata también en este suceso. Los colectivos denunciaron a sí mismos. Bueno, ya leí esa parte. El subregistro de estas plataformas que recogen estos datos, actualmente son 60 feminicidios, 5 intentos de asesinatos machistas y 5 casos en proceso de confirmación acontecidos entre enero pasado y septiembre. Es increíble, amigos míos. Yo vaticino que Cuba va a tener la cifra, no me gustaría haber dicho esto, pero Cuba va a estar, el país, nuestro país, yo creo que va a llegar a la cifra de 100 mujeres asesinadas este año. Sería algo muy alarmante en Cuba. Pues, proporción per cápita, por habitantes per cápita, esto sería un desastre lo que está pasando con las mujeres en Cuba, con las damas en Cuba. Y hemos visto y estamos ante la presencia de un cero trabajo de la dictadura cubana hacia la atención a las mujeres. ¿Qué está pasando con la Federación de Mujeres Cubanas, que se da tanto bombos y platillos? ¿Qué está pasando con las organizaciones de masa de ellos, con los CDR de ellos, que acaban de pasar su congreso y que no han visto y no han estado pendientes a los sucesos de feminicidio en el país? Las denuncias que están llegando por las mujeres a la policía no la procesan. Y al no procesar estas denuncias, las mujeres quedan totalmente, totalmente sin defensa, indefensa totalmente las mujeres ante
el caso omiso de la dictadura cubana, de los organismos del Ministerio del Interior, que deben de darle a la Fiscalía Cubana, que debe de darle prioridad a esto, y no se le ha dado prioridad a esto. Ya perdió la vida la mujer y su hijo. ¿Cuántas mujeres más tienen que perder la vida? ¿Por qué? Cuando tú ves todo lo que está pasando con el avance de la delincuencia, los feminicidios en Cuba machistas, es realmente que la base del trabajo en las provincias, los municipios a nivel nacional es un desastre. No hay una política social realmente en Cuba. Miren, la política, el avance que ha tenido la delincuencia en Cuba a los índices que la estamos viendo, ese es el deterioro de ese tejido social que se quedó ahí paralizado, ha aumentado, como ha aumentado la pobreza y sigue aumentando la pobreza y van a seguir los problemas. ¿Por qué? Porque la policía tampoco no tiene los problemas resueltos. Y los oficiales del ministro tienen los problemas resueltos. Y que, ahora, el que tenga en este mecanismo que estamos viendo en Cuba, que es la nueva clase pudiente en el país, que está sobresaliendo, se va a convertir esta clase pudiente en el país en objetivo de la delincuencia. En objetivo real de la delincuencia. Ya estamos viendo en Cuba algunos personajes de la vida artística y de la vida de los nuevos empresarios cubanos con guardaespaldas. Están ya contratando guardaespaldas. Hay un grupo de guardaespaldas en el país y no tengo su nombre, a ver si mi amiga que me está viendo me lo manda el nombre, los cobra algo de esto, que es un grupo de guardaespaldas que trabaja con los artistas y no solamente con los artistas nacionales, sino este grupo en blanco, no sé qué cosa, cómo se llama, que ustedes han visto algunos guardaespaldas con algunos artistas de aquí que van para allá, se retratan con estos guardaespaldas. Esto es un grupo que lo está manejando, según tengo la información, que es una persona que vive en el Vedado, que tiene una escuela de Taekwondo, y este grupo se ha dedicado, él ha preparado un grupo de guardaespaldas, y que esto no está ajeno a la dictadura cubana. Este grupo de guardaespaldas está sirviendo a los artistas que van de aquí para allá, pero también a los artistas norteamericanos. Y ya tengo la información que no solamente parece que el grupo este está adjudicado al Ministerio del Interior, trabaja directamente con el MININ, no sé si está trabajando con el nieto de Raúl Castro, que no solamente es dentro de Cuba, sino han cubierto eventos internacionales, incluyendo eventos en los Estados Unidos en Las Vegas, peleas de boxeo, artistas reconocidos en Madrid, en España. Este grupo sale de Cuba y tiene las características, está protegiendo artistas extranjeros. Este grupo cuidó cuando fueron las Kardashian, cuando fueron Billions, cuando fueron todo este grupo de personas. Este grupo trabajó también, que se dice que los productores y asistentes de estos artistas norteamericanos y no norteamericanos que han viajado a la isla se han interesado en contratar a este equipo de guardaespaldas cubanos para trabajar en el exterior. Y en conciertos, han cubierto conciertos en Europa. Ya tengo esa información. Este grupo que trabaja, el jefe, no recuerdo su nombre, a ver si me lo mandan ya. El jefe, Los Cobra, se llaman Los Cobra. Gracias, que desde Cuba, la amiga que está en Cuba y me lo acaba de decir ahora mismo, que está mirando el programa, se llaman Los Cobra. Estos Cobra están preparados ya y son una fuente captadora de divisa. Ahora, yo no sé quién es el que está manejando estos Cobras, al grupo de guardaespaldas. Si lo están manejando, ¿quién de la nomenclatura cubana también tiene este grupo? Cuando fue Canel, este último viaje que fue Canel, la información que tengo es que este grupo, la última vez que fue Canel a Europa, iba al Vaticano, parte de esta gente salieron en avanzada, fíjense, salen en avanzada porque las características no son conocidas en los grupos de seguridad, ni personal, ni nada de esto, porque se ha dicho que son del Cangrejo. No, bueno, de seguridad del Cangrejo no son. Simplemente puede ser que estén trabajando como en una empresa que tenga el nieto de Raúl Castro, para ya la tenga establecida para cubrir eventos de seguridad en el exterior. La información que tengo es que este grupo salió antes que Canel, unos meses antes, como 3 semanas antes que Canel llegara a Europa, al Vaticano, a Italia, y este grupo estaba ya en la Plaza del Vaticano, regado en la Plaza del Vaticano, por si algún cubano, los cubanos de la diáspora, se manifestaban o iban a hacer algo fuerte, ellos iban a actuar como parte del pueblo cubano que defiende al régimen cubano. Este grupo de guardaespaldas Cobra.
lo hemos visto con varios artistas desde aquí que visitan Cuba y también lo hemos visto con los artistas internacionales. Estuvieron con William Smith y toda esta gente han sido protegidos por el grupo de seguridad, los Cobras. No es grupo de seguridad ni que son guardaespaldas del cangrejo, no. Este grupo sale porque son unos peleadores de taekwondo que están en la escuela, el gimnasio, el colchón, está en el Vedado. Y lo maneja uno, no recuerdo el nombre de esta persona que está dirigiendo este grupo, que tiene contacto directamente, todo parece, con la cúpula del Ministerio del Interior, y que captan divisas y salen del país. Constantemente están saliendo del país, constantemente estos grupos están cubriendo eventos internacionales. Yo quiero que ustedes sepan dónde está la dictadura cubana y cómo está manipulando, cómo está maniobrando la captación de divisas de esta nueva mafia cubana. A ver, cómo me siguen mandando las cosas de Cuba. De Maradona, las Kardashian, sí, toda esta gente. Eventos, Evelio, me dicen el nombre de Cuba, me dicen que se llama Evelio Padrón Ferrer, uno de los jefes, me están diciendo ahora mismo de Cuba, el jefe de este grupo de los Cobras. No sé este grupo, pero sí me lo hicieron llegar, y son gente que están ahí mismo en Cuba, disgustada con lo que está pasando en el país y viendo la situación que se encuentra ahora mismo Cuba. Y yo quiero compartirles a todos ustedes el cangrejo, déjenme decirle, este muchacho, ahí no voy a burlarme de lo que él tiene, porque sería yo, que tengo una niña con condiciones especiales. Este muchacho tiene autismo, un autismo que ha sido controlado, pero él tiene autismo. Es uno de los diagnósticos que se ha dado del nieto de Raúl Castro. No me burlo de eso, hablo así porque es un muchacho que tiene una condición especial, que se nos hace raro a todos nosotros siempre que este muchacho pudiera estar cerca del abuelo con mamá. Parece que ha estado controlado y no es un autismo muy avanzado el que él tiene, realmente este joven. He conocido a muchos autistas aquí en Estados Unidos que han escrito libros, que han sido eminencia. Esto por lo otro es criticable por su estilo de vida, es criticable, es nieto, le tocó ser el nieto de un dictador, pero por su condición de enfermedad, de verdad que yo no me quiero meter y no quiero tocar ese tema. Pero por eso, si ustedes lo ven, que él habla diferente, el que tiene una condición especial. Es lo que él tiene. No. Yo sé, no lo digo porque... Y gracias que me dijiste eso, amigo, Lisa, porque es que muchas personas pueden pensar esto, pero no. No, y gracias que me pregunta, porque así queda ya, me imagino que quede la duda aclarada, porque él puede hablar así, ¿me entiendes? Este joven o este hombre, ya que es un hombre, él hace su vida normal, es un hombre que ha estado casado, tiene hijos, tiene todo, vive una vida de placeres en el país, eso es criticable, la vida de placeres, las cosas que está haciendo que afectan verdaderamente a personas que tengan que ver dentro de la estructura gubernamental cubana. Entonces, yo quiero que ustedes escuchen un audio que está circulando. Bueno, me lo mandaron a mí, ya no sé si está circulando, pero me lo hicieron llegar muy temprano en la mañana. Permítanme un momentito, déjenme a ver si ustedes lo pueden escuchar. Me lo mandaron muy temprano. Aquí está. Me dicen si se escucha, por favor. Es para ver. Vamos a empezar. Directora, tuve una reunión en la provincia, pues te voy a decir, no es para asustarte, es para alertarte. Ayer la directora tuvo una reunión en la provincia y esto viene un segundo periodo especial más malo que el primero, más malo que la COVID. No va a haber nada, lo único que va a trabajar el país va a ser comunal. La gente va a tener que trabajar en las casas, muchos centros de trabajo van a tener que trabajar en las casas como era antes. No hay nada, no hay transporte, no hay comida, no hay nada. Aquí vinieron dos barcos de petróleo, los mandaron la semana pasada para de nuevo para atrás, porque el país no tiene dinero. Así que ya tú puedes imaginarte cómo está esto y cómo se va a poner. Van a haber más robo, más asalto, más violencia. El dólar, según la directora, le dijeron así mismo también en la reunión, esa gente de provincia, le dijeron, es posible que el dólar coja un valor entre 400 y 500 pesos, un dólar. Así que ya tú puedes imaginarte cómo se va a poner. Malo, 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 pero malísimo. Un periodo especial más grande que el primero y más malo que la COVID. Para que tú sepas, ella salió de la reunión y cuando se montó el carro empezó a decirme lo todo.
de madre se va a poner con mi hermano. De madre, feo, feo, feo. Para que tú sepas. Con esto, bueno, a las amistades que tú conozcas, dicen, no sé, si ven jabones, compren y acaparen, si ven cosas, compren y acaparen, porque no va a haber nada. Nada de nada. Las escuelas, los muchachos, van a ser, creo que en las casas, vuelan antes por las teleclases, porque está el transporte, va para ahí. No se arregla más la calle, así mismo dijeron, no se arregla más un hueco, una calle, no se va a arreglar nada. Ni construcción del Estado, ni nada de eso. Serán los hoteles de ellos la mano. Para que tú sepas cómo se va a poner esto. Viene feo, 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 feo. Vamos a ver qué pasa en todo esto. Buenas noches para cada grupo. Les escribo porque estoy anonadada, una situación que me acaban de comunicar. Una fuente segura, mi mamá trabaja en el gobierno y tal. Y acaba de venir un poco alterada con dolor de cabeza y migraña. Se acaban de reunir con ella. Y dicen que viene un periodo especial en octubre y noviembre, y posiblemente llegue hasta la mitad de diciembre, que no va a haber comida para vender, porque el gobierno no tiene. El transporte se va a poner malo, no por falta de petróleo, sino por falta de aceite para engrasar las piezas y tal. Hay que acaparar lo más que se pueda, lo más que se tenga, reducir. Que lo van a justificar, no lo van a decir por ninguna fuente, yo se lo estoy diciendo porque, bueno, ustedes son mis compañeros y como tal, y para pasar trabajo hay tiempo, entonces voy a revisar a mamá resultado. Ya les digo, eso se lo dijeron ahí en una reunión, que el gobierno no tiene comida para dar ni para vender. Que lo van a justificar con que hay problemas con la canasta básica, con los productos, pero posiblemente ni por las libretas ni las tarjetas de compra venga comida. Por lo tanto, si pueden, antes de que las personas se den cuenta, comprar pollos en mi pyme o tratar de resolver sobre todo el arroz y lo básico para subsistir, ahora que no empiece el periodo, porque dice que ya se está agotando lo que es septiembre, van a terminar de abastecer las cosas que faltaban por la bodega, y entonces ya posiblemente para octubre y noviembre sí no haya de dónde sacar comida. Fíjate que yo me quedé boba para que mi mamá, muy revolucionaria, dijera que literalmente se va a pasar un periodo especial en esos dos meses y posiblemente parte de diciembre. Yo estoy en shock. La verdad, no le puedo decir más. Mi mamá vino con migraña. Así que nada, consejo sano. Todo lo que puedan comprar, almacenar de comida, por favor. Fíjense, aquí en esto... Aquí hay algo que nosotros estamos viendo. En este audio que ella habla, ayer mismo, antier, entra un barco de arroz a los puertos de Cuba. Están descargando rápido el arroz para poderlo darlo en la libreta de abastecimiento. Ahí en ella tiene razón. Ahora fíjense el mecanismo y lo que ella dice. Algo que a mí me llama la atención y que tiene que llamarnos la atención a todos los cubanos. Ella dice, traten de acaparar y comprarle las MIPYMES. Las MIPYMES se han convertido en la trampa hacia el pueblo cubano. Las MIPYMES que son controladas por la dictadura cubana, y quiero aclarar eso, voy a hablar de eso muy rapidito, que estas MIPYMES están bien controladas. Y ahora todo el mundo quiere comprar. Nosotros ahora queremos mandar dinero hacia Cuba. Porque esto es una... Mire, el método este de la crisis... que el gobierno le avisa al pueblo cubano, porque el pueblo cubano también se ha adaptado a prepararse, como ella dice, prepárense ante la crisis que se viene. Nosotros lo hemos adaptado ya a este, lo que hablé el otro día, al terminar el video del último video, el pueblo se ha adaptado a este juego con la dictadura cubana. Ahora, ¿qué va a pasar? Si hay que comprar pollo, acaparar la MIPYME, aquí puede haber trampa en este audio. ¿Por qué? Porque ahora la familia te va a decir, oye, mándame dinero rápido para comprar pollo en las MIPYMES. Entonces, las MIPYMES son las que van a salir ganando. Y es imposible, señor mío, que nosotros estemos viendo que las MIPYMES estén distribuyendo alimentos y que el Estado, que es el Estado socialista, el que debe de tener el mayor dinero, el mayor poder adquisitivo, no lo tenga. ¿Y qué pasa con estas MIPYMES entonces? ¿Cómo las MIPYMES están en un Estado socialista? ¿Cómo las MIPYMES van a sobrepasar
el nivel de distribución y de compra del Estado cubano. Ahí hay algo que yo me llama la atención con todo esto. Hay una crisis verdadera, hay una crisis, pero grande. Ellos no pueden con la crisis porque estamos hablando de la mayoría del pueblo cubano, porque la mayoría del pueblo cubano para comer tiene que comer de la dictadura cubana, tiene que comer de lo que distribuye la dictadura cubana, porque él no es un pueblo que tenga poder adquisitivo, no es un pueblo y no es un país que exista la comida en la calle regada. No, dependemos desde hace 64 años por el mismo sistema socialista. Dependemos de quién, dependemos de la dictadura cubana. O sea, la dictadura está realmente está en un callejón sin salida ahora mismo. López Obrador tiene que decir PM, y esto fue una discusión con López Obrador grande en México, donde parece que el secretario de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, ante el desastre presupuestal que tiene México también, le dicen a López Obrador que no puede seguir regalando la cantidad de petróleo que le está mandando a Cuba. En lo que va de año, López Obrador le ha mandado a Cuba 200 millones de dólares en petróleo. Le ha regalado a Cuba 200 millones de dólares. ¿Por qué tú me regalas 200 millones de dólares? ¿Por qué? Por los médicos. Entonces los médicos más caros del mundo en un sistema de colaboración cuestan 200 millones de dólares. Es increíble, amigos míos, que estemos frente a este desastre de que un país le esté regalando 200 millones de dólares a otro país en petróleo, en combustible. ¿Y qué está pasando? Y no solamente fue México. Yo puse hoy, escribí en la comunidad algo que puse y voy a leérselo aquí. Amigos, se ha emitido una orden del alto mando, como están las cosas en Cuba, que las fuerzas represivas y unidades élites estén preparadas para manifestaciones. El país está en bancarrota total. El presidente Putin, fíjense esto a dónde va. El presidente Putin dio la orden a las empresas rusas de la rama de la alimentaria que comience un puente de envío de alimentos a Cuba. Putin también ha hablado con países de la República Soviética que también se sumen al puente de envío de comidas a Cuba. Ya Bielorrusia fue el primero que dio la respuesta, fue el primero en mandar toneladas de leche en polvo y más alimentos. La dictadura envió hace unos días a la búsqueda de más alimentos Esteban Lasso, que se encontraba en Vietnam, y ahora ya pasó para Rusia. Esteban Lasso en la búsqueda de comida. Dije que entró un buque de arroz antiel que está vigilado por la seguridad del Estado, está militarizado el puerto, vigilando la carga del arroz porque es prioridad hacia el pueblo cubano. El país se encuentra en un deterioro económico de sus finanzas muy grande. La dictadura está entre la espada y la pared. Los barcos de petróleo que han entrado ha sido increíble. Yo puse también en agosto México mandó a Cuba, México mandó a Cuba 435 mil barriles de petróleo con un valor de 36,2 millones de dólares, mientras que en julio fueron 730 mil barriles con valor de 49,4 millones de dólares. Se estima que México ha enviado a Cuba este año 200 millones de dólares en petróleo hasta el mes de agosto. Increíble cómo todos se ponen de acuerdo para salvar a la dictadura cubana. Señores, 200 millones de dólares regalados en petróleo. La historia con la dictadura es repetitiva. La Unión Soviética hizo lo mismo. Venezuela hizo lo mismo. Ahora Rusia, China, Vietnam, Angola, Colombia, Brasil y Argelia. Esto no tiene nombre ni paralelo en la historia. Estamos hablando de un país que está en bancarrota, y este país se une a algunos países a tratar de darle oxígeno rápido a este país. El mundo le ha quitado responsabilidad al régimen cubano. Los amigos del régimen cubano, por un problema de geopolítica, principalmente a la cabeza Rusia y China, han jugado el papel este, y el imperio cubano, porque es un imperio de adoctrinamiento, de colaboración con diferentes regímenes en el mundo. Nicaragua ha mandado comida, Bolivia mandó un cargamento de comida, Argentina mandó un cargamento de comida, Argentina que Cuba le debe más de 4 mil millones de dólares. Estamos viendo cómo los países se unen para no dejar caer al comunismo de la isla.
Porque fíjense, de caer el comunismo en la isla, del comunismo cubano caer, cae completamente a la izquierda latinoamericana. Que la izquierda mundial cae en una debacle sin salida. ¿Y por qué? Tenemos que entender por qué ayudan a la dictadura cubana. Porque la dictadura ha usado de la posición que ha creado y se ha puesto en el mundo, y los países salen en su auxilio. Porque ahora mismo el efecto que sería para el mundo izquierdista si la dictadura cubana cae es el efecto del derrumbe del muro de Berlín. Escuchen, es el efecto del muro de Berlín. Efecto que Rusia y China no quieren correr ese riesgo, que se caiga la dictadura cubana, porque fíjense, después que se cae el muro de Berlín y después que se derrumba la Unión Soviética, que entra en baja el movimiento izquierdista, principalmente latinoamericano, Fidel Castro idea el plan completo de crear ¿quién? El Foro de Puebla. Y el Foro de Puebla fue para organizar a los movimientos de izquierda latinoamericanos, porque son, no estamos hablando de los partidos, de los gobiernos que ustedes ven gobernando, estamos hablando que en América Latina estamos hablando de más de 300 grupos, y creo que me quedo corto, de izquierda en Latinoamérica, que responden a las directrices de La Habana. Estamos hablando de un sistema bien elaborado y establecido, engranado por la dictadura cubana. Lo que nosotros tenemos que sacar cuenta es que la izquierda latinoamericana, incluyendo la izquierda norteamericana y de Canadá, no quieren correr el riesgo de que caiga la izquierda cubana, el comunismo cubano, porque sería fatal para el continente, para nosotros sería bueno, pero para la izquierda sería fatal. Por eso es que vemos cómo la izquierda, estos gente así se unen, cómo ellos se unen para salvar a la madre de las ideologías, para salvar a la madre, a la guía espiritual del comunismo cubano. Es ahí donde nosotros tenemos que tener presente el por qué estos tipos están y todo el mundo lo ayuda. Perdón, déjenme. Perdón un momento. Ahí yo quiero que ustedes, que saquemos cuenta de esto, señores. ¿Por qué tú dices? ¿Por qué Carlos? ¿Por qué lo ayuda? ¿Por qué lo ayuda a este? ¿Por qué lo ayuda el otro? Bueno, lo ayuda a este y lo ayuda el otro porque la dictadura cubana representa lo que representó la Unión Soviética en el siglo XX. Y hoy actualmente, el siglo XXI, incluyendo a Rusia, incluyendo a China, porque estamos hablando que la dictadura cubana fue capaz de aguantar el golpe de que se le cayera su mercado principal, la Unión Soviética. Y Cuba tiene que hacer entonces voltearse para China y mejorar las relaciones con China. Y China entonces sale también al rescate de la dictadura cubana. Y con Xi Jinping ahora, que ha metido la metodología del nuevo comunismo, el comunismo de Xi Jinping, tiene que rescatar a Cuba, porque la expansión de China no es solamente en la parte asiática, sino en la parte latinoamericana, porque representa las inversiones de China con millones de dólares en la parte latinoamericana. Las inversiones de China a través del mercado del BRICS y Rusia con Putin a la cabeza. Y esto, como único pueden y lo han logrado, ha sido porque ha estado el comunismo cubano. Y vuelvo a repetir, no solamente el continente latinoamericano, la izquierda latinoamericana, que le da oxígeno a la dictadura cubana y va a hacer todo lo posible y lo imposible porque no caiga. También la izquierda norteamericana. La izquierda norteamericana es también un eslabón importante para mantener a la dictadura cubana. Por eso es que hemos visto a la izquierda norteamericana, a pesar de que dice que está sancionada la dictadura en la lista de patrocinadores del terrorismo, la estamos viendo que le está abriendo el juego económico a la dictadura cubana. Y un juego económico, fíjense, muchos hablamos y quiero ponerme aquí. Quiero hacer un paréntesis aquí muy importante. Muchos hablan y dicen, le va a robar, esto va a ser... Yo pienso que aquí la dictadura se la está jugando toda con las MIPIMES. Porque además las MIPIMES son parte de ellos. Las MIPIMES no son parte de nada. La dictadura se la está jugando con su reforma. Porque se la está dando, y el que le está abriendo el juego completo ha sido el gobierno demócrata. La extensión del gobierno de Obama, el segundo gobierno de Obama, el tercer gobierno de Obama, que es este que está... que ya le abrió las relaciones diplomáticas y le abrió
parte de las relaciones económicas y más ampliada. Y cuando Obama le abre las relaciones diplomáticas con Cuba, cambia la percepción del mundo y Obama arrastra a otros países que veían a Cuba con poco interés. Obama es el que los arrastra a mejorar las relaciones económicas con Cuba. Y hoy la dictadura cubana sabe que este gobierno demócrata le está dando todo y la dictadura no ha dado lo bueno. La dictadura está demostrándole a la opinión pública norteamericana y con estos 70, porque el mensaje de los 70 emprendedores cubanos en los Estados Unidos no es nada más para la opinión pública norteamericana, para que la opinión pública norteamericana, entre eso, la opinión política, los políticos norteamericanos digan, wow, en Cuba se está abriendo reformas económicas. En Cuba están los empresarios llegando a los Estados Unidos. En Cuba le van a abrir cuenta a estos empresarios. Y esto da la sensación a nuestros políticos que pasan las leyes en el Congreso con esta maraña demócrata para que digan, wow, en Cuba ya está abriéndose las primeras reformas. Mire, es inevitable. Tiene que ser inevitable. Pero ahora, ¿cómo nosotros podemos decir que no está desligado la MIPIME con el Partido Comunista? Bueno, esto vamos a llevarlo a la parte china. La historia se repite, ¿no? La historia es tan repetitiva. La historia es muy repetitiva. En este caso no fue un demócrata, fue un republicano y fue un lobo de la política llamado Henry Kissinger para abrir las relaciones con China comunista. ¿Por qué Richard Nixon realmente abre las relaciones con China comunista? Tenemos que tener eso también presente. En un momento histórico, ¿cuál? En el momento también, la estrategia de Kissinger, ¿cuál era? Primero, que evitar lo que hoy está pasando en la geopolítica mundial. Que se unieran Rusia y China. Entonces, ¿qué hizo Kissinger? Y le idea el plan al presidente. ¿Cuál? ¿De cuál? De abrir las relaciones con China y mejorar las relaciones con China. Hasta que Richard Nixon visite y todo a Mao Zedong. Entonces, ya ahí comienza la primera entrada del comunismo al mercado norteamericano. Ya Nixon le abre el juego. ¿Por qué quería evitar Nixon? Hay algo, y Kissinger también, aparte de la unión geopolítica de los dos gigantes enemigos nuestros. ¿Qué? ¿Cuál? La inmigración china. Si nosotros nos damos cuenta, era necesario en ese momento histórico aguantar que China no mandara y se fuera de control la humanidad con millones de chinos huyendo de la hambruna del Partido Comunista. O sea, Richard Nixon y Kissinger toma la determinación de abrir y empezar los primeros canales económicos y políticos con el comunismo chino para evitar las grandes migraciones. ¿Por qué? Porque el mundo vivió antes, en el siglo XVIII, siglo XIX, el mundo vivió, y siglo XX, el mundo vivió, o yo creo que mucho antes, el mundo vivió las migraciones chinas. Fueron increíbles cómo se fueron millones de chinos de China y se fueron estableciendo en los Estados Unidos y en el norte de México principalmente, trabajando el algodón, trabajando las tintorerías. Fueron los chinos los que llegaron el negocio de las tintorerías prácticamente en muchos países de América y principalmente en Estados Unidos y en el norte de México, en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en Tijuana. Toda esta área del norte y California se fue llenando de chinos. Dicen que en el mundo viven, hay muchos millones de chinos que conforman los que viven fuera de China, que pueden conformar varios países. Fíjense el nivel de China, de chinos en el mundo. Entonces ellos hacen y cometen un error. Yo pienso que está bien, hasta ahí están bien, pero le empiezan a abrir demasiado a China. Entonces las compañías norteamericanas, que aquí, debido a la política en Estados Unidos y a la política de muchos países, de los sindicatos presionando el costo de vida, entonces se elevaba el producto hecho en los Estados Unidos. Las compañías se dieron cuenta, porque los sindicatos fastidiando a todo el mundo, las compañías empezaron a emigrar ¿a qué? A buscar mano de obra barata y se establecen en China comunista. Muchas compañías norteamericanas van buscando la mano de obra barata y se establecen en la China comunista. Esto hace que China empiece a desarrollar su país y queda y viene deteriorándose los Estados Unidos. Muchas empresas textiles norteamericanas empiezan a salir también, se establecen en Centroamérica, en El Salvador, en Guatemala,
en Honduras se establecen las empresas textileras y se van por los altos costos de la producción. No podían pagar a los obreros, obreros calificados, mejor calificados, las compañías deciden irse. Ahora, China crece y China hace algo que Estados Unidos parece que no se daba cuenta. Empieza la mano de obra de China a calificarse. Ya no es lo mismo. Y ya llevan más de 30 años las compañías establecidas en China. Ahora, para cuando se abren las compañías, fue muy ingenuo los norteamericanos. Cuando se empiezan a abrir compañías chinas de chino, todo el mundo dice, en China hay un capitalismo. No, pero yo le pregunto, cuando yo escucho aquello, hablar a los sesudos, que me dicen, Carlos, en China hay un capitalismo. ¿Sí? ¿Cómo? Si hay un partido comunista que es el que rige la sociedad, es el que rige la economía, el que no hay separación del Partido Comunista Chino, no hay separación de la empresa china, del empresario chino. Ahora mismo, Evergrande, la compañía más grande, o segunda compañía más grande inmobiliaria de China, está en candela. ¿Y qué dice el dueño, este dueño que había dicho antes, hace mucho tiempo, hace unos meses, hace unos años atrás? Era miembro del Partido Comunista. La mayoría de los empresarios chinos tienen que entrar por el aro y han sido parte de la creación del Partido Comunista. No se pueden ir. El empresario chino tiene que decir y que quede claro que es leal al Partido Comunista Chino. De lo contrario, el tipo lo pierde todo. Ahora mismo está preso uno de los hombres más ricos de China, de la compañía inmobiliaria de China, que esto puede traer ahora un desastre mundial también, porque el nivel de deuda de esta empresa, porque este hombre se endeudó tanto que ha metido a China en una burbuja inmobiliaria que es un desastre ahora para el mundo también, porque no se puede desligar ya las economías mundiales y el efecto dentro de China económico no se puede desligar del mundo, porque China fue ocupando ese espacio como un gran imperio, el imperio económico que fue. Entonces nosotros estamos viendo la repetición de China con un partido demócrata ahora, con lo que hizo Richard Nixon y Henry Kissinger, ahora lo está haciendo Biden y su gobierno. ¿Cuál? Que Cuba tratar de legalizar, legitimizar al empresario cubano, cuando tú y yo sabemos que no puede estar desligado el empresario cubano del Partido Comunista. No hay manera que esté desligado. ¿Por qué? Porque tú no puedes haber, en 64 años, el sistema económico cubano fue de la creación de pobres. No hay un cubano, si no es parte de la élite cubana, que haya acumulado riqueza para poder abrir negocios directamente en el mercado norteamericano. No existe. Porque la economía del cubano ha sido una economía paupérrima durante 64 años. O sea, el nuevo empresario que viene aquí, que viene a pasar cursos de emprendedores, no está desligado, aunque quieran decir yo, García, los políticos, los empresarios, que no está desligado. El emprendedor cubano, este que está aquí, que viene y que importa, no puede estar desligado de la dictadura cubana. ¿Por qué? Porque en el socialismo y en los gobiernos estos socialistas y comunistas, existe algo que no se la van a jugar. Nadie puede ser más rico que el Estado. Y cuando tú te vayas a pasar como debe grande, la compañía esta de inmobiliaria, el tipo ostentaba, el tipo ya quería, el tipo ya pensaba que iba a mandar más que Xi Jinping. Y como él pensaba esto, Xi Jinping lo mete preso, porque ha metido a China en un gran problema. Pero no solamente China está pasando por problemas con esto, China está pasando por problemas de las Fuerzas Armadas, de deslealtad, y que se le quería, parece todo indicar, que como están presos varios mandos del ejército chino, del ejército rojo chino, están presos todo popular chino, el ejército popular chino, el ministro de defensa chino, un general de 4 estrellas, está preso en China, y él y varios altos mandos. Y entonces Xi Jinping tiene que redoblar y meter el golpetazo y limpiar las Fuerzas Armadas. ¿Por qué? Porque estos militares de esos altos mandos estaban ligados con los empresarios chinos, se estaban enriqueciendo también, y ya no querían obedecer al Partido Comunista. Y parece que el Partido Comunista, la cabeza de Xi Jinping, revierte todo y saca a los militares del juego. O sea, nosotros no podemos, ni los americanos pueden pretender decirnos, yo García, con el mayor respeto, el excongresista, yo García, no puede decirnos a nosotros que el empresario cubano, este que están 70 empresarios cubanos que vinieron aquí, están desligados de la dictadura cubana. No existe. En un sistema comunista no existe. La dictadura cubana,
con el sistema dictatorial imperante actualmente en Cuba, van a hacer reformas, pero reformas controladas por ellos. Claro que tienen que hacerlas, porque ellos no pueden dar la libertad económica a un pueblo, porque la libertad económica trae independencia política. Eres un líder, un empresario exitoso es un líder. Y entonces ese líder lo van a seguir. Un empresario exitoso se convierte en ¿qué? Se convierte en competencia de la cúpula gobernante. Y eso la dictadura no lo va a aceptar jamás. La dictadura es el monopolio económico más grande que tenga el país. Ahora, que ellos quieran abrir un poco el juego económico, se lo van a abrir ¿a quién? A sus acólitos. Porque tú no puedes hacerte el bárbaro en Cuba. Imagínate un tipo que crea una red de empresas en Cuba importante. El tipo se hace muy más importante que Díaz-Canel, el Partido Comunista. Ahora, el Partido Comunista cubano va a tener que abrir ese juego, a pesar que están pasando cosas en ese Partido Comunista, en esa cúpula comunista, no lo vamos a decir hoy, pero ahí están pasando cosas. Y nosotros nos quieren meter los demócratas y unos y otros más por ahí, otros sesudos, que estos están independientes a la dictadura cubana, que ellos han investigado y que los bancos cubanos, cuando yo escucho a un especialista, a un político, hablarme de los bancos cubanos, yo tengo que preguntarle, ¿qué banco tú me estás hablando? Si todos los bancos cubanos están sometidos a la banca central cubana. En Cuba, para que tú creas de verdad que existe una reforma económica ampliada, tiene que entrar la banca extranjera. ¿Y qué hicieron ellos? ¿A quién ha sido la única banca que han ligado ahora mismo con los empresarios cubanos? A la banca rusa. A la banca rusa. Ellos jamás van a querer que la banca norteamericana entre a operar en Cuba. ¿Por qué? Porque sería entonces sometida la banca cubana, el movimiento financiero interno en Cuba tendría que transparentarse ante el gobierno norteamericano a través del IRS, los bancos que puedan norteamericanos que puedan operar en Cuba. O sea, no van a operar jamás los bancos norteamericanos, porque la dictadura eso no le cuadra. La dictadura le cuadra que tú tengas cuentas y haga transacciones en bancos norteamericanos, pero que los bancos norteamericanos operen en Cuba, eso no va a existir nunca. ¿Por qué? Porque es un sistema cerrado, es un sistema que no está dispuesto a someterse al escrutinio de la banca extranjera. Por eso es que ellos, ¿a quién acercar? Banco del amigo, a la banca rusa, es la única que puede operar ahí, no puede operar otra banca. O si acaso ahora el banco del BRIC. ¿Quiénes son el BRIC? El grupo de países de bandidos. Porque el BRIC, ¿qué cosa es? El BRIC es separarse los países de quién. Del control norteamericano y de los organismos financieros internacionales para evitar el lavado de dinero a través de los activos. Y eso parece, toda esta lucha contra el dólar norteamericano, separarse del dólar norteamericano, estos países, ¿cuál es? Estar fuera del control de los norteamericanos, para no ver lo que se pueda mover ahí. Entonces, Cuba no va a aceptar nunca que la banca, si tú Cuba quieres de verdad hacer reformas económicas, entonces vamos a hablar, si me hablas de banco, que esté Western Union, que esté Wells Fargo, que esté otro banco, el Federal First Bank, el Bank of America, que empiecen a operar la banca en Cuba extranjera. Entonces, porque la metropolitana, no me diga que la metropolitana, porque la metropolitana está conectada con el Banco Central de Cuba. No hay manera. Tienes que desligarme, quitarme al Banco Financiero Internacional operado por los militares cubanos, quitarme del sistema de control de activos en Cuba, del sistema de control monetario en Cuba. Eso no están dispuestos a hacerlo tampoco. No lo van a hacer. No lo van a hacer esta gente. No se van a someter completamente a hacer estos tipos porque son bandidos. Los bandidos no quieren. Los bandidos quieren actuar siempre como bandidos. Miren, el problema de Cuba siempre, fíjense, hay crisis, ¿ok? En Cuba hay una crisis, pero ellos le ponen de más. ¿Por qué, Carlos? Porque cuando hay crisis económica en un país, la crisis es que a meter miedo al pueblo cubano. Porque ante el miedo te paraliza. Porque todo el mundo está pues, ahora no hay una luz, hay que acaparar aquí. Estamos ahora nosotros, los cubanos dentro de Cuba, están ahora
¿Qué están haciendo los cubanos dentro de Cuba? Están al tanto de resolver la comida, entretenidos en eso, porque es un método también de control. La pobreza es un método de control de la sociedad. Ellos son expertos en eso, porque cuando, si vemos la historia nuestra, por 64 años, es la misma operación. Es la misma operación por 64 años. Nos han tenido en 64 años en cuanto periodo especial. ¿En cuántos periodos especiales hemos tenido en Cuba? El apagón, el agua, la luz, todo, la comida, todo. Porque nos están en un estado, el pueblo está en un estado permanente, y eso es miedo. El miedo paraliza. Y no está el pueblo, el pueblo no está listo para otras cosas que buscar comida rápido porque tengo miedo, porque el hambre da miedo. El hambre da mucho miedo. Esto es ideado. A pesar de que están pasando por el problema financiero grande, señores, esto ha sido ideado. Porque ante el hambre y esta cosa que tiene el pueblo cubano asustado, ¿qué hace el pueblo? El pueblo quiere salir huyendo. Y ahora mismo, ante los problemas que tiene Cuba, las agencias de viaje para Nicaragua y otros países están subiendo el costo de los boletos por la demanda de cubanos que hay para irse de Cuba. La dictadura se aprovecha de todo esto. Por cada cubano que se va, ¿cuánto le deja Cuba en los aeropuertos, en operaciones del aeropuerto? Entonces, fíjense, el caso cubano, con la desgracia cubana, hay un grupo de países que se están salvando. Hay un grupo de personas en el mundo que están haciendo su agosto con la desgracia del pueblo cubano. Porque el pueblo tiene incertidumbre y el pueblo tiene que salir, y el pueblo tiene que salir huyendo porque no hay comida, no hay esto. Y antes de nosotros hacer otra cosa, primero me largo, porque tú tienes que salvar a tu familia. Entonces, ¿vamos a quedarnos con quién? Con lo que van a hacer la rueda de casino más grande para hacer el récord Guinness. Sí, en Cuba van a estar preparando la rueda de casino más grande. Dice, pero Carlos, ¿cómo van a preparar la rueda de casino más grande del mundo? Sí, la están preparando. Porque en Cuba el pan y el circo, no hay pan, pero hay mucho circo. Hay mucha música. Porque ahora ahí, ¿quién entra a jugar ahí? Entra la cultura cubana. Entra a jugar en la manipulación. La rueda de casino, las orquestas, la música. Porque los músicos no han hecho parón. Los músicos siguen haciendo el espectáculo para los cubanos dentro de Cuba. Se sigue ganando dinero. Se sigue operando. Pues, Carlos, con toda esta desgracia que hay, ¿cómo es esto? Bueno, hay que entendernos. Porque ¿quién no entiende al cubano? El que no es cubano. El que no entiende al cubano es el que no es cubano. Porque tú dices un país con desgracia. Un país con lo que está pasando Cuba. En este momento, ¿cómo se va a hacer una rueda de casino? Un país como está Cuba, ¿cómo está cantando los jóvenes comunistas para su congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas? O sea, hay cosas que la lista juega con el billete. Claro, la pobreza, el miedo es inducido para controlarte, para que no te alce, para que tú estés con el miedo. El miedo paraliza, señor. El miedo te paraliza. El pueblo cubano, cuando vemos las condiciones de nuestro pueblo, las condiciones objetivas o subjetivas en Cuba están dadas para el derrumbe del sistema. ¿Por qué el pueblo no actúa? Porque hay miedo. Hay parálisis. Y hay miedo a la responsabilidad. Nosotros nunca hemos querido, como pueblo, querido asumir la responsabilidad que nos toca. Hay miedo a asumir la responsabilidad de la libertad. Porque los cambios, las transiciones, dan miedo. Las transiciones dan miedo. O sea, es mejor estar viejo, ¿cómo es? Viejo por conocido, que es mejor viejo conocido que nuevo por conocer. O sea, nosotros queremos conocer lo nuevo fuera de nuestra tierra. Y es ahí la ventaja del régimen cubano. La gran ventaja del régimen cubano, ¿sabe cuál ha sido? Estados Unidos, que nos ha dado a todos nosotros la posibilidad que nos vayamos de Cuba. Aquí está el mecanismo. Por eso que digo que la izquierda norteamericana se ha prestado para el juego con la dictadura cubana. Uno, dos, tres.
La izquierda, esta izquierda, se ha prestado para eso también. Y no va a dejar caer a la dictadura. Los Estados Unidos saben que ahora mismo la reunión del Foro de Puebla, López Obrador ha sido un eslabón importante que ha jugado dentro de la presión hacia el gobierno norteamericano por una apertura con Cuba, una mejor relación con Cuba. Se lo hizo saber López Obrador. No asistió a la Cumbre de las Américas. No asistió a la Cumbre de las Américas. ¿Por qué? Porque hay un gobierno débil en la Casa Blanca. Le boicoteó la Cumbre de las Américas. Porque no fue Cuba, no fue Venezuela, no fue Nicaragua. Oye, ¿cómo tú vas a invitar a Nicaragua a López Obrador? Qué violador de los derechos humanos, que han metido preso a todos los políticos. ¿Ha pasado algo? Pues bueno, déjenme decirle, con esa Nicaragua que expulsó a sus políticos. Ahora mismo Nicaragua ha sido el mejor año de envío de remesas familiares de Nicaragua hacia de nicaragüenses hacia su país de Nicaragua. Ha roto récord el régimen de Nicaragua por el envío de remesas a Nicaragua. ¿Cómo tú me dices Norteamérica que tiene y que ahora mismo hay un tratado de libre comercio entre Nicaragua y los Estados Unidos? Porque también este año los empresarios norteamericanos han estado contentos con el comercio bilateral con Nicaragua de Daniel Ortega. Y ya ven que no le importa la violación de los derechos humanos, no importa nada de eso. Lo que importa, ¿qué cosa hay? Lo que importa es el cash. No hay ideología, el dinero no tiene ideología. El dinero no tiene... Mira, Daniel Ortega votó a todos los políticos. ¿Ha pasado algo? Lo han bloqueado. Han mandado fuerzas multinacionales, como está mandando ahora Estados Unidos y varios países, Canadá y varios países, a Haití, a los negros haitianos. Ahora van a mandar una fuerza multinacional a Haití. No la mandan a Venezuela, no la mandaron a Cuba, no la mandan a Nicaragua, a los negros haitianos. No voltean para Cuba, no voltean para Venezuela, no voltean para Nicaragua, porque no les interesa. Esta mujer de Honduras, Kamala Harris visitó a esta mujer, a Xiomara Castro, a Honduras. Y después que Kamala Harris se va, viene la migración de venezolanos. ¿Estará conectada la visita de Kamala Harris a Honduras, que le dio dinero, porque también este gobierno le dio dinero a Xiomara Castro en Honduras? Honduras le da dinero a Honduras, Cuba mete a maestros en Honduras para adoctrinar a los niños y jóvenes hondureños. Cuba mete médicos en Honduras. Y entonces ahora pasan todos, todo el mundo pasa por Honduras. Le dio dinero a Guatemala. Kamala pasó por Guatemala para resolver el problema de la migración. Le dio dinero a Guatemala y fue peor. Todo el mundo pasa por Guatemala. Fue a visitar a López Obrador, todo el mundo pasa por México. Entonces, ¿qué hiciste, Kamala? ¿Qué hicieron ustedes? Lo que han hecho es la guerra contra los Estados Unidos, desestabilizar los Estados Unidos. No es que no vengan los migrantes. Da pena que una mujer tuvo que parir. No la dejaron parir de este lado. Es la desgracia de la migración. Pero la desgracia de la migración tiene nombre y apellido. Que los Estados Unidos no quieren ponerle nombre y apellido al problema migratorio. Se llaman los desgobiernos, que expulsan a sus ciudadanos hacia los países más ricos del mundo. Ahí está la respuesta. La respuesta es esta. Ahora, ¿cuál es el otro mecanismo? El otro mecanismo es acabar con la demográfica política en Estados Unidos. Convertir a los estados republicanos, convertirlos en demócratas con la migración. Para cambiar la dinámica política electoral norteamericana. Esto sucedió después de Trump. O antes que Trump llegara. Porque sabían que Trump iba a llegar. No había manera que eso. Y ahora lo están haciendo. Antes que Trump vuelva a llegar, si llega Trump, ya le metieron al abogado preso y se declaró el abogado, va a ser testigo de los Estados Unidos ahí en Fulton, ahí en Fulton, ahí en Atlanta. Porque lo dije un día en un programa. No es que Trump, es las personas que están rodeadas a Trump, porque a Trump lo van a presionar con sus amigos para que renuncie Trump. Trump no es un hombre de renuncia tan fácil. Pero vamos a ver qué va a pasar aquí. Vamos a ver qué va a pasar. Pero bueno, amigos, eso es lo que está pasando en nuestra patria Cuba también. Cuba se encuentra, aparte de toda esta crisis que hay, es buscar también que se sigan viendo cubanos del país, quitarse responsabilidad. Pero hay una crisis que ellos no pueden resolver, la crisis alimentaria.
porque estamos hablando, lo tuvo que decir Gil en la ESO, no es nada nuevo. Gil no descubrió el agua fría, que no tienen dinero, porque la canasta básica, el único alimento que ellos pueden comprar es el pollo, el arroz y muchos productos. Ahora Putin mandó aceite, toneladas de aceite vegetal. Bielorrusia mandó lo otro. Van a mandar algunas en República. Vietnam va a mandar más comida para allá, arroz, más para arroz. Se está movilizando todo. Vamos a ver qué salió de la reunión del Foro de Pueblo. Si es ayudar a la dictadura cubana. Petro quiere mandar. Esta gente de Luis Arce en Bolivia está mandó toneladas de comida también. Países pobres ayudando a otros pobres. Es increíble. Nadie ayuda a Haití. Nadie se ha dignado a ayudar a los haitianos. Fíjense cuántas donaciones recibe la dictadura cubana y Haití nadie le ayuda. A los negros haitianos nadie lo ayuda. Y tiene un problema los haitianos con los dominicanos ahí. Ahí tenemos que darnos cuenta nosotros. Si dice el mundo que el país más pobre es Haití. Sin embargo, no vemos la tonelada de ayuda de estos países. Está bien que ayuda a Cuba, pero oye, también ayudan a los haitianos. ¿Por qué no ayudan a los haitianos? Yo siempre me he llamado la atención eso. Le pasan por al lado a Haití, toneladas de barco, de petróleo, de todo para Cuba. Y Haití, que está en el medio, nadie voltea para él. Entonces, ahora cuando Estados Unidos decide voltear, qué responsabilidad de muchas cosas que han pasado en los Estados Unidos, en ese país de Haití, después que se fueron los Duvalier, Papadó, después que se fueron toda esta gente, Haití no ha sido más nunca, es un caos todo total Haití, hasta que tuvieron Aristide, al cura, un ladrón, un corrupto, comunista, izquierdista. Entonces, ¿qué hace Estados Unidos? ¿Cuál es la respuesta de Estados Unidos? Haití. La respuesta de los Estados Unidos es mandarle fuerzas armadas para él, multinacional. Ah, eso sí, Haití sí. No es comida, multinacional. Compadre, ayuden a Haití, ayúdenos con el sistema educativo. Traten de salvar a Haití y de cambiar la mente ahí con un modelo educativo, tratar de llevar la civilización a Haití. Porque se puede recuperar Haití, tiene recursos naturales Haití. Un país muy bonito, lo Haití. Simplemente se han olvidado de Haití. Y han sido utilizados ese pueblo, esos haitianos. Para también, para políticos y empresas que han vivido de la desgracia de Haití. Mataron a un presidente. No se ha parado. Entonces van a mandar una fuerza multinacional. Lleven comida también como llevan a Cuba. Yo no he visto que hay solidaridad con Haití. Vietnam no manda, Rusia no manda, nadie manda para Haití. Nadie manda nada para Haití. En Haití no hay Estado, pero en Haití hay seres humanos. En Haití no hay Estado porque ellos han sido responsables de que en Haití, con la fundación de los que tú sabes, que se han llevado todo el dinero de Haití, de este matrimonio político que todo el mundo lo conoce, han hecho que en Haití no haya Estado. En Haití no hay Estado. ¿Por qué? Porque han especulado con Haití. No han querido que Haití haya Estado. Y han metido en un problema a República Dominicana. Porque han arrastrado a República Dominicana al problema haitiano. Dicen que hasta Cuba le manda brigadas médicas. Si no hay Estado, en Cuba tampoco prácticamente hay Estado. En Cuba es una cúpula. Porque un Estado no es que esté el presidente, no es que esté el orden. En un Estado es completo que haya estabilidad política, que haya estabilidad económica, que se resuelvan los problemas de una sociedad, que se sienta la presencia del Estado. La presencia del Estado no es que esté la policía dando palo a la oposición. La presencia del Estado es crear las condiciones para que el pueblo tenga bienestar. Esa es la presencia de un Estado en un país. O sea, en Cuba tampoco hay Estado, porque en Cuba lo que hay es presencia de una dictadura que se ha olvidado de su pueblo y se ha convertido en un Estado que ha fallado totalmente. O sea, no me digan que en Cuba hay Estado como en Haití. No, en Haití no hay Estado tampoco, pero en Cuba tampoco, porque es muy amplia la definición de Estado. El Estado, ¿cuál es el Estado? El Estado tiene que crear las condiciones jurídicas, las leyes, el Estado de Derecho de una sociedad.
para que exista negocio, para que exista prosperidad, tiene que estar la presencia del Estado con el Estado de Derecho, creando las condiciones, las leyes jurídicas para que el ciudadano tenga derecho. Y el Estado tenga un límite también ante el abuso, porque el Estado también tiene que tener un límite. Para eso debe existir el Estado de Derecho, porque el Estado no puede convertirse en el abusador del ciudadano. Porque yo como ciudadano puedo ampararme ante las decisiones del Estado. O sea, en Cuba no existe Estado, porque el ciudadano cubano no puede ampararse ante el abuso de las leyes cubanas, la justicia cubana, ni de la fiscalía cubana. Los jueces no existen en Cuba. Los fiscales han hecho en Cuba procesos judiciales y los jueces saben que hay presas personas ahí en las cárceles sin el debido proceso legal, con violaciones al proceso legal de los juicios. La fiscalía en Cuba comete todos los días errores con los enjuiciados en Cuba. En Cuba debe de revisar con un grupo de abogados, no existe derecho, por eso que no existe, no existe. Por eso que yo soy de la idea que esa escuela de derecho en Cuba debe de estar cerrada en estos momentos, porque no existe derecho. No existe el amparo del pueblo, la defensa del ciudadano cubano ante un Estado abusador, porque no hay separación entre la justicia y el Estado. No hay separación de poder. No hay el balance de poder. No existe en Cuba. Porque el presidente del Tribunal Supremo de Cuba es miembro del Partido Comunista. La fiscal es miembro del Partido Comunista. Porque la fiscal abre muchos expedientes, pero la fiscal no le abre expediente a la cúpula gobernante. Entonces no es un Estado viable. No hay presencia del Estado en Cuba. Hay presencia de una dictadura que no es Estado. Entonces cuando digamos que en Haití no hay Estado, en Cuba tampoco hay Estado. Hay muchos países del mundo que no existe el Estado, porque no existe el Estado de Derecho. No existen las condiciones para que un pueblo salga hacia adelante. Por eso que yo digo que cuando me dicen no hay presencia de Estado, en Cuba no hay presencia del Estado. Porque en Cuba el Estado no le da bienestar, no vigila el Estado, no crea las instituciones del Estado. Son parte de la dictadura cubana. La Auditoría Nacional de Cuba es un desastre. Responde al Partido Comunista. Entonces, ¿cómo tú vas a ser auditora de un gobierno donde pertenece a la auditora, al partido que dirige al gobierno? ¿Cómo el tribunal va a meter leyes justas cuando el presidente y todos los jueces pertenecen al Partido Comunista? Porque los jueces cubanos, si fueran independientes, lo primero que hacen es estudiar todos los expedientes de la mayoría de los presos cubanos, políticos y no políticos, para que vean cómo se ha violado el debido proceso en la mayoría de las personas que están presas en Cuba, que no se le hace juicio en Cuba, que se le ha demorado. Entonces es violación del derecho de las personas. El país no tiene leyes, el país no existe el Estado. En Cuba no existe el Estado. Eso es. Entonces, eso es cuando hay Estado, es cuando yo tengo la posibilidad de defenderme. Cuando hay un estado de bienestar, cuando el pueblo tiene bienestar, cuando el pueblo tiene libertad. Mientras el pueblo no tenga libertad, no pueda moverse, no pueda hablar, el pueblo cubano, en Cuba está, no hay Estado. En Cuba es una mafia terrorista, militar, porque el pueblo no puede defenderse. Lo que ha habido una manipulación con Haití. Busquen, si tú me dices que Haití es el país más pobre de América, ¿por qué todas las ayudas internacionales se voltean a Cuba? Yo no he visto las brigadas internacionales, venceremos más seguido, que vayan a trabajar a Haití, que vayan a sembrar árboles a Haití. Yo no veo a los globalistas del mundo haciendo brigadas a sembrar árboles en Haití, a meter conciencia en Haití, ¿no? Greenpeace ahí no va. Haití no va a nadie. Es como si no existieran los haitianos. Y el no existir Haití, para todos los países esto, le crea un problema al país de República Dominicana, que ha asumido la responsabilidad del problema haitiano. Y Estados Unidos ha volteado y ha utilizado a los haitianos. Y el mundo, Francia. Por eso es que lo botaron de África a Francia. Las votaron como perro a Francia, porque Francia se llevaba el uranio y habían apagones en Níger. No habían termoeléctrica ni nada, ni mejoraron infraestructuras en África y te llevabas mi materia prima. Entonces África, ¿qué le dijo Níger? No vengan a producirla aquí. No se van a llevar mala materia prima para Europa. Ahí está el conflicto en África, eso, porque se ha levantado un grupo de nacionalistas. Porque también Occidente ha abusado de los pueblos.
y ha dado pie a que se unan a la izquierda mentirosa, fascista y manipuladora. Pues, te lleva los recursos, como ahora mismo Canadá. Canadá se lleva el níquel más cobalto para procesarlo y separarlo en Canadá. Es lo mismo que han hecho con África. Porque Occidente ha abusado demasiado de muchos países, incluyendo África. Entonces los botaron como perros los franceses. Si quieres producir uranio y quieres llevártelo, vas a tener que producirlo aquí, no te lo puedes llamar para Francia. Y vas a tener que hacer, entonces, ¿quién llega? China y Rusia. Se reúne Putin en San Petersburgo con todos los africanos. Y dice, vamos a ayudar a todos ustedes. Entonces, váyanse todos los europeos de aquí. Váyanse para carajo todos de aquí. Porque han estado saqueándome por tantos años. Y no han volteado para estos países. Y se han corrompido los políticos. Los políticos que habían establecido Occidente en África se han corrompido con estos pues, con estos políticos franceses europeos. Dijeron, se acabó el pan de piquito. Salió un grupo de militares digno, guste o no nos guste, y le dijeron, se van de aquí con su pan francés. Y que venga el pan ruso, que venga el pan chino. Y se acabó el pan de piquito con ustedes. Porque hay que respetar a los países también. Los errores, si hoy han perdido terreno a Occidente, ha sido por la mala política exterior, por la mala política económica que han llevado con los países del tercer mundo. Es imposible que haya aumentado la pobreza cuando son países que tienen recursos naturales y que tú permitiste que los presidentes fueran unos corruptos. A algunos corruptos los acepta, a otros no. Promueve golpe de Estado porque son corruptos. Quitaste al Gaddafi y fue un problema. ¿Y ahora qué pasó en Libia? Libia es un desastre total. ¿Y a quién están reclamando ahora los libios? Al hijo de Gaddafi que está de regreso. Porque ahora los libios están extrañando la época del Gaddafi. Los iraquíes están extrañando la época de Saddam Hussein. ¿Qué hicieron en este país, que han acabado, cómo se llama este país ahí en el Medio Oriente? Entre McCain y Obama han hecho una guerra ahí que Putin puso la línea. Pues se me olvidó. Ah, ayúdenme. Que ahora el tipo fue para China y China va a empezar a invertir ahí. ¿Cómo se llama? Ayúdenme, por favor. Ayúdenme esto. Ayúdenme. Siria. Ahora ya el de Siria. Gracias. Fue a China y China va a empezar a invertir. Bueno, ¿se recuerdan que yo hice un programa aquí que dije ya Siria está haciendo relaciones con varios países? ¿Y quién usted cree que ha metido el pie en eso? China. Arabia Saudita e Irán. ¿Quién lo sentó en la misma mesa? China. Y lo digo hoy. Pongan la fecha y apúntenla hoy. El problema israelí-palestino lo puede resolver China. Ya China está en el área y resolvió el problema de Siria. No me acuerdo si fue con Irán también, y Siria y Irán con Arabia Saudita. Van a resolver el problema China. Se convierte China entonces en una potencia responsable, en un mediador responsable que los demás países no quieren voltear aquí a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos ya perdió terreno. Y los chinos se les metieron también en el Medio Oriente. Se les metieron con billetes para resolver los conflictos. Conflicto que Occidente no pudo resolver. Y cuidado, porque entre Rusia y China pueden resolver el problema más viejo que existe en esa área, que es Irán, Israel y Palestina. Y el Líbano, el grupo Hamas. Cuidado. Porque China está jugando un papel. China está jugando un papel importante y de liderazgo a nivel mundial y de respeto a nivel mundial. Si, con Xi Jinping a la cabeza. Y a mí esto no me gusta. Claro, si tú me dices, Carlos, esto es bueno, para mí esto no es bueno. Para mí esto no es bueno porque el modelo que está siguiendo el mundo es el modelo chino. El modelo que está siguiendo el mundo, que es un modelo para mí peligrosísimo, es el que está siguiendo China, pero es un modelo atractivo, un solo partido. El control de todo un de millones de chinos lo puede controlar un partido, un ejército que no es más grande que el pueblo chino. El pueblo chino está controlado.
el pueblo chino está controlado a través de cámara, con multa, con sistema de multa y no multa. Es atractivo para aquí, para los grandes intereses, para los gobiernos, porque cada gobierno quiere someter a sus pueblos. Y qué rico someter a los pueblos sin elección. Pero lo más bonito del mundo, que si te miras para el Medio Oriente y los países del Medio Oriente, ricos en petróleo, tienen un desarrollo de infraestructura mejor que Estados Unidos. El desarrollo de infraestructura, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y muchos otros países del mundo, que son regidos por quién, por monarquías. Monarquía dura, que fusilan, que no dejan a las mujeres que se quiten, y ahí no van las feministas. Las feministas no fueron al Mundial de Fútbol de Qatar. Los borrachos no se pudieron comportar borrachos en Qatar. Qatar fue, compró Qatar el Mundial porque Qatar se le fue, porque fue un experimento. Cómo controlar las grandes sociedades del mundo que pasaron por Qatar, los países civilizados estuvieron controlados. Y el Qatar, el emir le dijo, yo les voy a hacer la fiesta en este lugar, van a tomar aquí, de aquí no saben. Y cuando un mexicano se fue a hacer el gracioso, que entró un tequila, lo puso en las redes sociales, que entró un tequila al aeropuerto, que no podía entrarlo, le dieron una pila de latigazo, pero un poquito lo matan. Entonces, nosotros, las poblaciones, somos hijos del maltrato. Ahora, mucha gente en Cuba, tú mires, están extrañando a Fidel. Pues ya Canel es el problema. Señores, quiero darle las gracias a todos ustedes. Gracias, gracias. Compartan, por favor. Mañana nos vemos con Carlos de Cuba, el lunes nos vemos con Carlos de Cuba, con nuestro amigo Carlos de Cuba, que vamos a hablar todas estas cosas con mi amigo Carlos de Cuba, que se está preparando bien, estaba por Dominicana de vacaciones, y ya regresó nuestro amigo Carlos Lorenzo. Oye, darle las gracias a todos uno de ustedes, ¿ok? Darle las gracias, recuerden que tenemos a nuestro amigo el doctor René Cabrera, 305-596-0322. Recuerden, con una sonrisa, si quieren salir con una sonrisa, un diseño de sonrisa bien bonito, el doctor René Cabrera y su equipo. Tiene un equipo financiero, el doctor René Cabrera, que le puede atender a usted si tiene problemas con su crédito. Quiero darle las gracias. Buenas noches de sábado. Disfruten el sábado, disfruten el fin de semana. Recuerden, si Dios contigo, ¿quién contra ti, no? Si Dios contigo, ¿quién contra ti? Como decía mi amiga María Elvira, la hoy conversista, María Elvira Salazar, que le escuché una entrevista de María Elvira, tengo mis opiniones, algunas favorables, otras no estoy de acuerdo con la congresista, pero bueno, si es la democracia para estar y no estar de acuerdo. De todas maneras, felicidad a la congresista por su trabajo que está haciendo. Hay quien no le gusta, a mí hay cosas que no me gusta, esta parálisis del gobierno, porque también es el miedo a la ciudadanos. No es la primera vez, llevamos con cuántos años lleva el gobierno americano, los diferentes gobiernos amenazando de parálisis. Esto no es nuevo. Nos tienen como la dictadura cubana, se paraliza el gobierno, no hay comida, no hay... porque es la cubanización del mundo. El mundo va a una cubanización sin escala, a una cubanización va este mundo. Yo quiero dar las gracias a todos ustedes, Dios los bendiga, gracias por acompañarme, vine de una fiesta con mi esposa y pasé a hablar esto con ustedes sobre este audio y muchas cosas que están pasando en Cuba, que siguen pasando, hay muchas cosas más, choque de trenes en esa nomenclatura cubana. Quiero dar las gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos el lunes con el favor de Dios. Nos vemos el lunes. Cuídense mucho. Gracias, 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 gracias.